Buenos y bendecidos días, chicas, ¿cómo están? Aquí ando más o menos. Que no se me va la enfermedad, chicas. Tuve una noche muy mal. No dormí. Me desespero cuando no duermo, no podía respirar. La nariz tapada. Ay, no. Se ha tardado en ir. Esta enfermedad. Vine aquí por mi medicina, la CVS, porque ya se me iba a terminar. Y ellos cuando saben cuando se me va a terminar y me llaman para decirme que está lista mi medicina. Yo no necesito yo llamarles. Ellos me llaman. Que está mi medicina, porque ellos ya saben, más o menos saben cuándo se me va a terminar. Las cápsulas que me dan, las pastillas que me dan, casi es para un mes. Sí, por ahí por un mes. Para un mes y ya me las ponen como refil y me llaman para decirme que ya están. Me llamaron desde el viernes, pero no vine el viernes. Y ya ahorita, primeramente, yo dije, ahorita voy a ir hoy lunes. Pero tuve una noche tan fea, chicas. No dormí bien. Me levanté, le puse lunch a Don Víctor y ya después me fui a acostar de vuelta y no podía, andaba bien incómoda. Me levanté, me hice una canelita de la canela que le pongo ahí a Don Víctor, calientita, y me puse le puse limón y le puse miel. Me tomé una pastilla. Y fíjense que sí, me ayudó mucho. La tos no me dejaba, no podía respirar. Estaba súper, súper intranquila. No, la verdad, no noche. Me fui a dormir bien noche porque no tenía sueño, ¿no? Y la cama doy vueltas como rondón. Y igual, cuando me fui a dormir, de todas maneras no me dormí. Podía, fíjense que cuando yo me caí del árbol, a mí se me fracturaron 5 costillas acá de estas de este lado. Y a veces me duelen, pero no sé en qué tiempo es cuando me duelen, no sé decirles. Y creo que a veces en el frío. Allá de vez en cuando. Pero anoche vi a ver cómo me estaban doliendo esas costillas. Me volteaba por no me lastimaba, me volteaba para otro lado, me lastimaba. Ahorita abierta que le hice así, me lastimó. Y estaba súper incómoda, súper, súper incómoda, no dormí. Ya hasta casi para amanecer, como que me quedé media dormida. Y pues ya después me tuve que levantar para mandarle. Mira, acá está otra lonchera. ¿Y dónde quiere ir loncheras, creo? Para ponerle su lonche a Don Víctor. Y sí, pues ya. Me vine de vuelta a acostar y ahora me quedo dormida de vuelta, pero no. Les digo, no me sentía bien y fue cuando me levanté de vuelta a tomar mi medicina y tomar canela con limón y de ¿cómo se llama? Y miel, le puse miel de abeja y limón, me exprimí un limón y sí, así me dejó, dejé de toser, fíjense que sí, dejé de toser. Pero la cosa es que cuando en la noche si no puedo respirar y estoy respirando con la garganta, se me seca mucho la garganta. Y se me hacen malas anginas y es cuento de nunca acabar. Así han dado, chicas, mi congestión. Así han dado. Ay, ayer les subimos un video, pero está bien chico el video, chicas. Y les voy a contar la razón por qué se subió ese video tan chico. Yo ya había grabado antes de cuando ya les subí de lo de que ya andaba arreglada aquí para irnos a la fiestecita. Les grabé casi como unos 15 minutos. Ni sé cuánto fue lo que se grabó. Y pues ese video nunca apareció. Y por más que lo buscamos, no apareció.
al rato va a aparecer cuando le dé su gana. Y pues ya, lo tuvimos que subirse pues así, chiquito, pequeño. Pero pues sí les había grabado más, chicas, no, pues que no. Lo que pasa es que cuando uso mucho ya la memoria, me he fijado que ya cuando uso mucho una memoria, cada rato se me apaga se me salga del video que estoy grabando. Y o a veces me dice que la memoria está mal puesto, no falta. Pero así se me apaga cada rato ya cuando la uso mucho. Y yo por no andar a compre, porque pues siempre están carillas las memorias, no creo que no. Entonces, si les doy mucho uso, pues ya después ya no me funciona tanto. Cuando le doy mucho uso, pues le quito videos y la vuelvo a dejar limpia para volver a grabar, y así me la llevo un tiempo. Le quito videos para volver a grabar y dejarla limpia para seguir grabando. Y así me la llevo un tiempo hasta que me pasa esto. Ya es cuando me hace que vaya y compre otra. Yo ahorita voy a ir a comprar otra memoria. Trato de comprarlas de que le quepa mucho para que pues también me dure, porque si las compro, y esas son las que cuestan más, porque si las compro de poquita espacio, pues también no me van a durar nada. No me van a durar nada. Y ahorita vengo con la tentación, con la preocupación de que se me vuelva a apagar y también se pierde el video. Por eso cada rato vengo y miro estoy viendo la cámara, por lo mismo de que tengo miedo de que se me apague y se pierde el video. Lo que pasa es que a veces cuando se apaga, cuando ya está así, pierde el video, ya no lo, cuando vamos a editar ya no lo encontramos, y así me ha pasado muchas veces que no encontramos los videos, y es por eso, chicas. Y hasta cuando le das la gana aparece, no sé por qué. Pero sí. Entonces ahorita voy a ir a la Walmart, nomás que vengo acá, que voy a traer un mandado. Y de una vez voy a pasar a la Walmart. Y si ve que compro eso, compro la memoria, porque pues sí. Y ahorita pasé la CVS por mi medicina. Pero no, chicas, no han andado por eso, ni les he grabado bien, ni les he subido videos así bien, porque no les grabo un poquito nada más, a veces hasta en 3D, porque no me he sentido bien, no sé, me agarró esta enfermedad, yo no sé, y luego los ojos también bien infectados. Me tengo que poner todos los días esta pomada, lo que ya tenía tiempo que no me hacía eso. Y no ha andado bien, chicas. Y ya la señora de la Jamaica, pues esa ya casi se va. Eso ya no es problema, la enfermedad que traigo, que ando mala, chicas. Y así amanecí, así empecé yo mi día, el día de lunes. Espero que ustedes estén bien, ustedes no estén enfermas como yo. Y ustedes no estén enfermas como yo, chicas. Así que nos vemos al ratito. Las dejo porque voy a seguir manejando. Y como les digo, no quiero que se me corten y ya no las encuentre. Tano la parto. No, 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 no
Anda, sube. Anda, sube, sube, mira. Ando limpiando. Andaba sacudiendo aquí porque como llovió, tiró mucha hojita cuando bajé las hierbas. Y le di una sopletida porque si de vez en cuando sirve. Limpié ahí la mesita, limpié la puerta esta, la de esta de vidrio. Y pues miren, así se ve mejor. No se ve tirado. Te voy a llevar esto. Mira, ven acá. Acá adentro. Anduve limpiando, recogiendo porque tiene una semana. Dejé limpio la cámara porque se ve. Ando limpiando aquí, ahorita ya me voy a poner. Ah, dejen pago la televisión. Bien, chicas, aquí estoy haciendo este pescadito. Lo voy a poner aquí. Y aquí tengo ya el brócoli y la coliflor cocidas y los espárragos. Aquí están, miren. Pues ya nada más está de que esté el filete y ya. Los voy sazonando y los voy poniendo en la cazuela. Y es lo que voy a hacer de comer ahorita. Y ahorita le voy a decir a Lupita que haga un arroz en la máquina que tiene para hacer arroz así blanco, para que esté rápido. Le voy a decir que haga ese. Ahorita que venga, ella lo pone un ratito, lo pone y un ratito está. Ponga poquito para comer, porque ahora no quise yo hacer aquí la estufa. Y con ese rápido. Y rápido está. Queda bien esponjadito, bien bueno. Bien esponjadito que quede ese arroz. Entonces ahorita que lo haga Lupita. Va a quedar bien. Que se me salga la mantequilla. Le puse un poquito porque quiero hacer casi todo, que todos se hagan casi con esta mantequilla, se alcanza para todos. Porque yo sé que van a decir, ay, es mucha mantequilla, pero es que los quiero hacer todos con esta mantequilla. Y así es. Miren, ya le cambié ¿cómo se llama? La memoria, ya le puse la nueva, la que le compré. Oye, no se me paga. Ay, no. Por eso les digo, chicas, que hacer video, no creen que todo tiene su chiste. Todo tiene su chiste. Voy a poner. Que me quede ahora sí bonito. Bien. Deja sazón a estos otros. Me gusta ponerle a mí este chilito de este y árbol. Y aquí le voy a poner un poquito la se vaporice un poquito y así. No le quiero poner mucha sal porque después queda muy salado. Tan salado no. Voy a hacer para comer ahorita y luego para que también Don Víctor se lleve mañana para de lunch. Así está bien ya. ¿Qué van a hacer ustedes de comer, chicas? ¿Saben que me puse en pura primera? Porque dije, no, la enfermedad como que era no se va. En la mañana era cuando me sentía súper mal. Súper mal. Y toda la noche. Ayer también me sentía mal. Que por poquito ya ni íbamos a misa. Pero gracias a Dios que sí me levanté. Dije, no, vamos a misa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no nos vamos a misa? Clarín, es que sí nos vamos a misa. Y
Y nomás nos fuimos a comer con don Víctor. Y ya nos venimos. En el otro video que les digo que ¿cómo les diré? Se perdió el video. Les estaba contando, chicas, que estaba muy contenta. Estoy muy contenta porque Lupita ya empezó sus clases de asistente de dentista ya. Toda esta semana que pasó y hizo clases por línea. Una noche se dormía muy noche, porque pues es mucho lo que hace ahí. Y el sábado ya se fue ya con su uniforme, ya con su a la clínica donde las enseñan en persona cómo le hagan todo, para ir practicando. Y les digo que me dio mucho gusto verla. Les digo que pues sí, como ahorita llega a estudiar, llega a hacer todo lo que tiene que hacer. Llega a hacer todo lo que tiene que hacer en la computadora. A veces se duerme hasta tarde por estar estudiando, pero le digo que todo eso es un sacrificio que después llegan los beneficios, llegan ¿cómo les diré? ¿Cómo se le dice eso? Las recompensas, todo sacrificio tiene su recompensa en el futuro. Entonces le digo que lo vea de esa forma, que ahorita se desvela haciendo tareas, haciendo todo, viendo en la computadora esto y esto otro, porque no es fácil hacerlo por línea, porque ahí pues no está aquí un maestro que te esté diciendo exactamente qué hagas todo, nomás te ponen qué es lo que vas a buscar y tú mismo o ellos mismos lo buscan y lo escriben y todo. Entonces sí es más difícil, pero le digo que no. Y el primer día dice que tenía como nervios porque no sabía ni qué cómo iba a estar y todo. Le digo, pues no te den nervios, mija, así es. Tú enfócate en que tú eres alumna y que tú vas a ir a aprender. Tú no sabes nada, obvio que no sabes nada, pero por eso eres alumna, vas a aprender. Le digo, eres alumna, entonces no te agarren los nervios. Le digo, sí, pues es normal, le digo, que te agarren, pero no te enfoques en lo negativo. Luego tú enfócate en lo positivo y para adelante, mija, para adelante, nada para atrás, nada para atrás, todo para adelante, para atrás ni para coger impulso. Y ten en cuenta que te vas a equivocar, no falta, y le pregunta, porque el que no pregunta nunca sale del lugar donde se queda, en el mismo lugar. Dice el dicho que los sabios son, preguntaron, los que ahora son sabios y los que ahora están en un buen puesto, un día ellos preguntaron. Ven, me está marcando. ¿Qué pasó, mi niña? Estoy haciendo terminamos. Y miren, aquí está el arroz que Lupita hizo. A ver, mija, enséñale este plato. Este es el plato de Lupita, miren. Ya se terminó la comida, ya nomás esperando que venga don Víctor. Y ya, para comer. Ya voy a despedir el video, chicas, porque ya es hora. Es tarde. Y pues gracias a todas por siempre estar acompañándonos y por el apoyo. Muchísimas gracias, chicas. A ver cómo amanezco mañana. Ahorita en la tarde ando más o menos bien. Todo el día ando bien. No ando al 100, pero ando más bien que en la mañana. Como me levanté, ando fatal. Pero miren, hasta hice mi quehacer, todo. Anduve haciendo cosas. Y pues sí. Entonces, gracias, chicas. Que pasen buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. Bye.